Metroid es sin dudas una saga que hizo historia en el mundo gamer. Quizás Metroid no tiene un legado tan fuerte como Zelda, pero la gran mayoría de sus títulos han sido críticamente aclamados y la historia de Samus Aran es igualmente profunda y con muchos secretos. Es por eso que hoy les traemos algunas cosas que quizás no sabían de la saga Metroid. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aiton Gameplay está subiendo 2 videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Tiro potente. ¡Venga! ¡Gol! Sí señor, chicos. Nuestro primer gol con el equipo, el Thunder Club de Fútbol. Buena jugada. Como veis, aunque es fútbol, a su vez es como una especie de ajedrez. Y eso lo hace muy, muy llamativo. No sé, a mí por lo menos me gusta, ¿eh? Porque para jugar a fútbol real ya tenemos el FIFA, el Pro. Una entrevista realizada en el 2004 reveló que la palabra Metroid viene de Metro Station y Android. Antes de esto, Metroid se llamaría Space Hunter. Por otra parte, el nombre de Samus es una variación femenina del nombre Seamus, pero sus orígenes en el contexto de Metroid son desconocidos. El apellido Aran fue tomado del jugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y Ridley fue tomado del director de cine Ridley Scott. Por último, el planeta SR388 Metroid 2 The Return of Samus es llamado así por el motor de motocicleta de la serie Yamaha SR400. Solamente estaban disponibles los motores con 388 centímetros cúbicos. La única aparición de Samus en el Nintendo 64 fue en el título de peleas Super Smash Bros., lo cual dejó a muchos fans con la inquietud de un videojuego de la franquicia en esta consola. Una entrevista con Yoshio Sakamoto, desarrollador de Nintendo, reveló que un juego de Metroid para esta consola fue considerado por mucho tiempo, pero jamás se logró concretar debido a falta de ideas claras y a la preocupación de que no pudiera ser digno de comparación al magnífico Super Metroid. Todos los juegos de Metroid, con la excepción de Metroid 2, The Return of Samus, han contado con al menos una secuencia de cuenta regresiva en la cual Samus debe escapar o derrotar a un enemigo con la presión del tiempo. Metroid Prime Hunters para DS es el título que cuenta con el mayor número de estas cuentas regresivas, con un total de 9. Si mi memoria no me falla, la más difícil de todas estas secuencias a lo largo de la franquicia se encuentra en Metroid Fusion, pues el tiempo límite para escapar y derrotar a Omega Metroid no es muy amigable. El único juego de toda la franquicia que no cuenta con ningún solo Metroid es extrañamente Metroid Prime Hunters. ¿Por qué extrañamente? El demo del juego que venía con las primeras ediciones de Nintendo DS sí contiene a estas criaturas. En Metroid Other M, el cuerpo de Nightmare se queda tirado en el suelo tras ser derrotado por Samus. Lo mismo sucede con el cuerpo del clon de Ridley cuando muere en manos de Queen Metroid. Sin embargo, en la secuencia después de los créditos, ambos cadáveres están ausentes. Esto es una referencia directa a Metroid Fusion, pues los cuerpos de estas dos criaturas son trasladados a la estación BSL y son infectados por el parásito X, explicando por qué Samus pelea contra ellos en Metroid Fusion. Y estas han sido todas las curiosidades que no sabías de Metroid. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Florencia, hasta la próxima.